excelentísima Santuaria. Hermanos y hermanas, que recreaban en nuestras calles los momentos más dolorosos de la pasión y de la muerte de aquel que nos amó, hasta el punto de sacrificarse a sí mismo para revivir al género humano de sus culpas, sí, pero también y ante todo, traernos el consuelo de la gran promesa de la resurrección. Quedan atrás los días de vejaciones sin cuenta, de escarnios y vilipendios mil veces más punzantes y vivientes que los propios clavos o las púas de la corona de espinas. Injurias ante las que él, por toda respuesta, levantara los ojos al cielo y elevara al Padre aquella estremecedora imploración que anteayer no recordaba en su cortejo nuestra cofradía hermana de las siete palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Si bien es cierto que por aquel entonces, en el medio de tanta tribulación, era difícil dar Pablo la esperanza e incluso el Hijo de Dios, en aquella primera mañana de Viernes Santo, sintió flaquear su ánimo y clamó con voz tonante, en un gesto de desgarradora y al mismo tiempo humana fragilidad: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero antes, mientras era interrogado por los sacerdotes y los escribas, él ya había prefigurado el gran prodigio que se avecinaba mediante aquellas palabras cabalísticas: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Palabras a las que algunos replicaron mofándose escépticos: en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Sin atisbar a comprender que no es en las frías piedras, sino en la llama que aviva la verdad en el corazón del hombre, donde se haya ubicada la auténtica morada de Dios. Aún separaban a los ignorantes discípulos de esta verdad horas de ignominia y sufrimiento, en las que aquellos que más te amaban se verían obligados a asistir transidos de duelo e impotencia al triunfo de la sinrazón y la barbarie, mientras una madre, con el corazón atravesado por mil puñales, afrontaba el atroz suplicio de estrechar entre sus brazos el cuerpo inerte y quebrantado de su hijo. Qué lejanas sonaban entonces las proclamas de amor y esperanza. Qué vacías y desprovistas de sentido las promesas de salvación. Pero aún no había sido todo dicho, y al despuntar el alma en aquella mañana de domingo, en que María Magdalena y María Salomé vinieran a velar el cuerpo de su maestro, tan solo encontraron la piedra que cubría el acceso al sepulcro, descorrida, los cuerpos desvanecidos de los dos legionarios encargados de custodiarlos y un joven rodeado por un deslumbrante halo de luz. Al percatarse de su desconcierto y azoramiento, les dijo en tono tranquilizador: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y las dos mujeres acudieron con presteza a trasladarle la buena nueva a su madre, quien tras recibir la visita de su hijo unigénito y recién regresado de entre los muertos, se dispone a cambiar el luto por el manto níveo y a dejar de lado la diadema de cuchillos para teñir en medio de loores y alabanzas la corona que merece ostentar quien recibiera dos días antes por boca de su hijo en la cruz, con carácter simbólico, el nombramiento de madre de toda la humanidad. Cierto que la sombra de la muerte y el dolor es alargada, pero nada puede ir frente a la fuerza arrolladora de la luz en esta mañana teñida de esperanza y de gozo. Pero dejemos que las palomas, símbolo de paz y de concordia, surquen libremente los cielos, haciéndose portadoras del mensaje que habrá de transformar para siempre el destino del género humano. Que las campanas sienten con su alborozado tañido cada átomo del aire que respiramos. Que las bandas de música entonen himnos. No más capillos calados ni crespones negros, porque el tiempo interminable de la amargura y la soledad ha finalizado, para dar paso al tiempo verdaderamente infinito de la alegría y la afirmación.
Leoneses, felices Pascuas, Cristo ha resucitado.